Muy buenas tardes. Agradecemos su presencia a este mensaje a medios que ofrece el Coordinador General de Asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, doctor Ulises Lara López. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco su interés en este mensaje en el que abordaremos hechos de alta relevancia para los habitantes de la Ciudad de México. En esta ocasión, les hemos convocado para informarles de los resultados obtenidos por el personal de esta Fiscalía General de Justicia en contra de la posible comisión de los delitos de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, así como asociación delictuosa cometidos por servidores públicos del Registro Civil y supuestos gestores. Derivado de trabajos de gabinete y campo que se extendieron por más de 7 meses, personal de esta Fiscalía identificó a servidores públicos que, contrario a su mística de servicio y en posible contubernio con personas que se ostentaban como gestores, conocidos coloquialmente como coyotes, se dedicaban al tráfico de influencias, así como a la falsificación o alteración y uso indebido de documentos como actas de nacimiento, matrimonio y defunción, pasaportes, títulos, así como cambios de nombre y de nacionalidad, principalmente. Dichas personas operaban dentro y fuera de la Oficina Central del Registro Civil, en estrecha complicidad con servidores públicos para facilitar y agilizar algún trámite de adquisición o modificación de documentos oficiales, tanto auténticos como apócrifos. Como resultado de labores de inteligencia y campo desplegados por detectives de la Policía de Investigación de la Ciudad de México y el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial, se logró obtener de un juez de control una orden de intervención de comunicaciones privadas. Lo anterior permitió identificar, ubicar y confirmar la colaboración entre servidores públicos y gestores para la obtención y modificación de documentación original y apócrifa, así como la cobranza de los mismos, además de conocer los lugares de reunión para realizar los trámites y entrega de los documentos. El trabajo coordinado entre los elementos de la Policía de Investigación, peritos y el agente del Ministerio Público permitió realizar las diligencias necesarias para que un juez otorgara las órdenes de aprehensión contra 3 servidores públicos en activo, así como 2 personas más, uno de ellos propietario de un establecimiento comercial aledaño a dichas oficinas centrales. Otro servidor público fue detenido en flagrancia en posible posesión de un documento alterado. Las personas aprehendidas son Roberto N., adscrito al Área de Atención Ciudadana, Alma Karen N., quien laboraba en la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Control y Orientación, y Guadalupe N., asignada en la Jefatura de Unidad Departamental de Inscripción de Resoluciones y Análisis. Las personas mencionadas son servidores públicos en activo del Registro Civil con facultades para operar el sistema informático y las impresiones de documentación oficial y enfrentan acusaciones por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa. Asimismo, fueron aprehendidos por la probable comisión de los delitos de falsificación de documentos y asociación delictuosa Francisco Javier N., propietario de un establecimiento comercial con giro de papelería, ubicado al costado oriente del Registro Civil, y Beatriz Aide N., ex servidora pública de atención en Ventanilla. Además, se solicitaron y ejecutaron actos de investigación para inspeccionar 4 cubículos al interior del Registro Civil, entre ellos el de Gerardo N., encargado del área de sistemas informáticos, quien fue detenido en flagrancia y fue encontrado junto con cientos de folios posiblemente alterados. Es importante mencionar que los ahora detenidos fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte y al Centro de Readaptación Social Santa Marta, Catitla, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial en espera de que se defina su situación jurídica. En posible contubernio, los 6 individuos probablemente facilitaban, unos, la obtención de documentos generados desde el interior del mismo Registro Civil y otros, en la captación de clientes y usuarios al utilizar el lugar para entregas y pagos de trámites.
Como parte de las investigaciones, esta Fiscalía General de Justicia solicitó y obtuvo órdenes de cateo que se ejecutaron en un departamento de la Unidad Habitacional Fuerte de Loreto, Colonia Ejército de Agua Prieta, en la Alcaldía Iztapalapa, en un inmueble en la Colonia Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, un domicilio ubicado en la Colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Álvaro Obregón, y en un conjunto departamental de la Colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Otras de las técnicas de investigación se cumplimentaron en Doctor Andrade, también en la Colonia Doctores, además de Belisario Domínguez, así como en Palma, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Durante el desarrollo de los cateos, fueron asegurados diversos indicios, como actas de nacimiento, matrimonio y defunción, pasaportes, cartillas de salud, certificados de educación pública, sellos, candados de seguridad, un troquel para relieves del Instituto Nacional Electoral, diversos materiales para realización de documentos, así como computadoras, tabletas electrónicas y memorias tipo USB. Personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales ya labora en la realización de los dictámenes correspondientes para establecer si dicha documentación es auténtica o apócrifa. Los inmuebles quedaron debidamente asegurados y a disposición del agente del Ministerio Público. Cabe señalar que las investigaciones continúan, por lo que personal de esta Fiscalía realiza diversas diligencias, cuyos resultados informaremos con oportunidad. No omitimos extender nuestro agradecimiento a la Dirección General del Registro Civil por las facilidades otorgadas para el desarrollo de las investigaciones y las diligencias practicadas. A las personas mencionadas se les presume inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La Fiscalía General de Justicia refrenda que no tolerará conductas al margen de la ley, por lo que reitera su compromiso para investigar a quienes cometan cualquier acto, cualquier conducta fuera de ella y así evitar la impunidad. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Muchas gracias.